Y otro tema muy bonito que tenemos para esta semana está relacionado con el deporte y se trata de kayak, que son unas embarcaciones tipo piragua, que bueno, algunos de vosotros ya la conocéis, y hacen pesca en el mar. Así que vamos con este tema porque han sido premiados con el tercer premio para Andalucía en el campeonato por España. Y bueno, pues realmente ellos han tenido una buena clasificación porque el tercer puesto, pues muy buena clasificación y participan hasta niños pequeños y adultos y bueno, lo pueden hacer incluso con familia, aunque las barquitas son de una plaza o dos plazas. Ellos han estado celebrándolo aquí en Marbella, en Los Tonis, este sitio tan bonito, este restaurante tan ideal que se come comida auténtica mediterránea y que es excepcional porque está a pie de playa, es muy bonito y ahí pues se ha podido disfrutar de una paella maravillosa y bueno, pues del buen ambiente, un día soleado de verano prácticamente, cuando ya estamos ya metidos en otoño, que ya nos cambian hasta la hora, pero bueno, un tiempo fantástico y bueno, pues de verdad que le damos la enhorabuena, le deseamos que gane muchísimo más premio y que sigan con esta afición deportiva tan bonita. Y ellos realmente lo viven, son de Marbella, de Estepona, son unos chicos que lo viven, el deporte les encanta, hacen remo, todo con estos barquitos y bueno, al aire libre. Vamos con este tema ahora. Vamos a felicitar también a Paula, que fue la patrocinadora, también uno de los patrocinadores para este campeonato, porque claro, necesitan camisetas, son muchas las cosas y bueno, pues que hoy día pues no se puede tirar para adelante con todo, pero bueno, hay empresas maravillosas que son solidarias y que les gusta pues que estas personas deportistas sigan adelante con sus inquietudes y les ayuda. Entonces pues, hay que darle la enhorabuena a esta empresa que bueno, pues que apuestan también por el deporte y por muchas otras cosas y ahí están siempre, como en esta ocasión también Paula de la calle, que bueno, pues ayudó con las camisetas y también con este menú que les preparó, así que con lo cual vamos a dar paso ya a este deporte tan bonito de los kayak. ¿Quién tiene la cámara? Asociación de Pesca Gaya en Marbella, hoy con esta entrega de premio que va a tener lugar en breve en los Tony Bees, aquí este restaurante, nuestra querida Paula, que también ha patrocinado, hablaremos con ella, pero también ha patrocinado con las camisetas, por lo que ponen todas ellas los Tony, así que me lo imagino. Vamos a hablar con todo este equipo, este maravilloso equipo, que son más de 30 personas y que, bueno, pues hacen con mucha ilusión este deporte que se trata de la pesca. Vamos a ver, además han sido terceros Andalucía, mejor que yo me lo cuente, que son los que saben toda esa trayectoria desde que empezó la asociación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Francisco. Francisco, ¿desde cuándo se forma el club? Haznos un breve, un resumen de cómo formaste, con cuántas personas empezaste y los que sois hasta el día de hoy. Empezamos 5 y ahora somos 30 y tantos socios y vamos, la primera queda que efectuamos. ¿Cómo ha ido? Porque creo que sois tercero en Andalucía, pero cuéntame un poquito cómo os ha ido. En individual, tercero en Andalucía, terceros también en Interclub y en el puesto del Campeonato de España hemos quedado segundo en comunidades. Bueno, ¿cómo definiría este deporte? El hacer pesca a través de estos barquitos, ¿no? Que es el kayak. Hombre, lo que es el tema físico, haces deporte y aparte haces la pesca también, que es lo que gusta. Porque también dependéis mucho del mar, ¿no? De cómo esté el tiempo, ¿no? Claro, también depende del tiempo como esté, como esté lo que es la marea, las corrientes, las olas, eso depende mucho también. No es como un barco pesca desde orilla. Tampoco para todos los tiempos, ¿no? No, sí, todo el Todo el año. año, Se puede, todo el año, todo el año, todo el año. Aquí todo el año. ¿No representas Mira, a alguno de los miembros? Él es Salvador, presidente de la asociación. Muy buenas. Hola Salvador, ¿qué tal? ¿Contento, satisfecho con...? Sí, la verdad que sí. Por la participación, la gente, el grupo, pues muy contento por todo. ¿Y cómo habéis elegido los Tony para hacer esta entrega de premios? Porque es nuestro patrocinador. ¿Qué Bonita tal la espada? camiseta, ¿eh? Bueno, mira, un plano general aquí, el rinconcito y también los Tony, ¿eh? Bonitas camisetas que lleváis, El agradecimiento a Paula que por eso quería preguntar, ¿quién más colabora con vosotros y os ayuda? El ayuntamiento, pues también, no sé. Patrocinador tenemos a Paula, del Chiringuito Los Tony Rinconcito y Montemar. Después colaboradores tenemos a Miguelito, tenemos también ¿cómo es? Galaxy Calla. Tenemos también a Formato 2, que es el que nos ha preparado todas las camisetas.
tenemos varios colaboradores. Entonces, claro, eso es una ayuda que tenemos también nosotros muy grande. Sobre todo la ayuda que nos ha dado Paula, que nos ha pagado todo lo que es. Paula nos ha pagado todo lo que es el uniforme, los Tony y el rinconcito. ¿Tu nombre? Santiago. Santiago, ¿es un deporte caro? No, la verdad que es un deporte bastante asequible para todo el mundo, sobre todo que lo pueden participar los niños desde chicos a partir de 6 o 7 años, normalmente con sus padres, como es lógico, y es un deporte que a la gente que le gusta la afición de la pesca, y como está últimamente la pesca en las playas, que la verdad que se pesca poco, pues aparte de hacer el deporte típico de remo, que lleva muchísimos años, pues te da la posibilidad de poderte alejar un poco de la playa y no necesitas pues tener un barco, un atraque, y entonces se abre muchísimo más el abanico para el tema este, ¿no? Es como los caracoles con la casa cuesta, ¿no? Ahí vamos a tener el coche y va. Por cualquier playa, que es lo bueno. Hoy sales aquí, mañana vas a donde quieras, ¿no? Y la verdad que en cuestión de un par de años se ha fomentado bastante y hay bastante afición. El tema de los premios, ¿cómo va? ¿Y qué premios son los que se van a dar? ¿Y a quién se les va a otorgar? Hombre, hay primer, segundo y tercer puesto. Los premios están valorados en bastante dinero. Este de la tienda de Montemar es un carrete Sakura, un 6008. Este es de nuestro compañero de Galaxicaya, de Mix, que nos ha regalado también. Está valorado en 109 euros un chaleco, el NRS. Y después la caña de Deportes Miguelito, que nos ha regalado dos cañas y muchos accesorios. Todos estos accesorios son de Deportes Montemar y Miguelito, los patrocinadores que tenemos nosotros. Allí están las placas y premios de los concursos que hemos estado: Campeonato de España, Campeonato de Interclub, Campeonato de Andalucía, todo lo que hemos conseguido en este año. Y es el primer año que estamos en concurso, digamos, también. Okay, o sea que ya esto diríamos que es pistoletazo de salida para muchas más cosas, ¿no? Que empezaréis a hacer ya después de esto, ¿no? De Hombre, debería, y que claro, que cada vez tendremos más socios, vendrá más gente, pues llaman más gente de Strucasting. Aún no tenemos asociación porque estamos esperando que el ayuntamiento nos dé un local, que es lo que queremos, que nos dé el local ya, porque vamos, cada vez tenemos más gente, nos llaman más gente, pero no tenemos nada. Entonces, claro, no tenemos sociedad, pero tenemos lo que es la página del Facebook, tenemos lo que es la página del Facebook. Mira, por si alguien se quiere inscribir, algo que le guste y que no se supiese, un teléfono o algo para poner en contacto, pues que lo haga ya. Sí, la página del Facebook es Club de Pesca Calla Marbella, Facebook en el Facebook, y después el Gmail es Club de Pesca Calla Marbella @gmail.com, y teléfono es el 679-498480. Pueden contactar conmigo, con Francisco. Pues enhorabuena y nada, creo que vaya a proceder, ¿no? La entrega de premio sí, en breve, ¿no? Sí, señora. Gracias, enhorabuena. Hablamos ahora con Paula de la Calle, que ha patrocinado a estos jóvenes deportistas y hasta los más pequeños, que llevan unas camisetas chulísimas con su nombre además, y son preciosas las camisetas, están todos muy contentos, y bueno, también pues con la ayuda todo de con lo que cada uno aporta, pues al final pues sale adelante el deporte y todo. Paula, qué bonitas camisetas con las que ha patrocinado a estos deportistas. Hola, buenas tardes. Mira, es que para mí ha sido un honor cuando me tocaron a la puerta y me dijeron: Paula, hemos ganado el tercer premio de la pesca de calla, y entonces gustaría que estuviéramos allí. Tienen un chiringuito estupendo, que desembarcáramos allí, que nos comieran un arroz. Digo, mira, conmigo no tienen ningún problema, pero claro, es la hora que es, estamos aquí, del ayuntamiento no ha aparecido nadie y tienen los chavales aquí los premios para entregar. Estaban convocados, ¿no? Para que sí, sí, estaban convocados. Pero bueno, como está la Feria de San Pedro, pues ha sido también un día muy complicado, a lo mejor para los concejales, de poder estar los dos eventos al mismo nivel. Pero bueno, aquí están disfrutando del día de hoy, del sol. Ahora se van a comer la paellita, todo a gusto y contento. Se tenía que hacer un sitio donde estuviera el mar tan cerca como están los Tony. Es que el sitio elegido no es por nada, pero están ahí los barcos. Pero desde esta mañana, a las 7 de la mañana, han estado pescando, han venido aquí. Es todo precioso, muy bonito todo. Pues enhorabuena, porque los Tony, el Rinconcito, siempre está ahí en todos los eventos, ayudando, y realmente... Sí, lo que pueda, son chicos de Marbella, con poco recursos, y entonces hemos buscado unos sponsors y hemos hecho que este día sea feliz para ellos y para todas. Estupendo, pues nada, gracias Paula, y enhorabuena. Venga, muchas gracias a ustedes. Señores, vamos a entregar los premios, vamos a estar atentos. Atención, señores, el tercer premio del concurso de hoy, de la quedada, ha sido Santiago, con 3 kilos y pico, 4 kilos y pico. Su placa,
¡Una caña! ¡Hombre! Segundo premio ha sido Daniel Villalobo. Entrega el premio MIC de Gala Sicaya. ¡Vamos! 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 Buena. Esto para mí. Primer premio de la quedada de hoy. Aquí hay un chufre, me parece a mí. El presidente ha sido Salvador Guerrero, alias Gallo, entrega Paula. Ahí está. Primer premio y un carrete. ¿Tu primo? Este. Un besito. Vamos a hacer una placa entrega a Paula del patrocinio de los Tony y el Rinconcito. En agradecimiento a ella por la colaboración, el patrocinio y todo lo que nos ha dado a ella por este año. Esto es para ti, Paula. Un besito.